Rodríguez, soy editor de ACAL. Muchísimas gracias por venir en esta fantástica y soleada tarde a encerrarnos en un bellísimo teatro y hablar de un libro, pero hablar también de historia, hablar de memoria y sobre todo hablar de dignidad. Este libro comenzó con un enfado. En lo que a mí respecta, me llamó Carlos Fernández Liria, muy enfadado, después de leerse un libro que había salido recientemente, que se parece un poco a este libro, ¿no? Formalmente se parece bastante. El libro era insultante, no en lo que decía, ¿no? Sino lo que dejaba de decir, en lo que no se contaba. Tampoco es que el libro fuera una novedad. El libro era, por así decirlo, el punto final de un relato que todos los que estamos aquí, que pertenecemos a diferentes generaciones, hemos ido viviendo. Yo recuerdo aquellos terribles años 90, en los que el discurso consensuado en torno a la memoria y la historia de España era inamovible, ¿no? Era una roca que no podías alterar. Recuerdo aquellos programas de televisión nefandos, alguno incluso transformado en serie. Esa historia de España transformada en gloria de la transición, ¿no? Ese pecado que todos cometimos y que todos purgamos por medio de la transición. Al final, si de algo tiene de bueno la crisis, es que la crisis ha puesto en cuestión todo, y al poner en cuestión todo nos ha permitido gritar un poco más alto al respecto de esto, que ya lo veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo. Y este libro no es sino una contestación a esos intentos finales de seguir manteniendo ese relato. No solo de seguir manteniéndolo, sino de trasladarlo a las nuevas generaciones que empiezan a leer historia. Con ese objetivo ideamos un libro parecido pero diferente, y en una elaboración que ha sido larga y que ha sido muy creativa en muchos aspectos, yo creo que ha salido un resultado magnífico. Yo tengo que agradecer a Carlos y a Silvia el trabajo que han hecho, y a David Zouro, el ilustrador que ha hecho, cuyas ilustraciones son maravillosas, y espero honestamente que el libro tenga la acogida que merece, no solo ahora, sino a lo largo de los próximos años. Por último, y en la parte de los agradecimientos, además de, obviamente, a la Sala Mirador que nos acoge y a ustedes por venir aquí, pues agradecerles a Facu Díaz y a Juan Carlos Monedoro, dos amigos que vienen a acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por venir. Se lo agradezco personalmente en nombre de la editorial y también yo creo que en nombre de los espectadores. Y yo aquí me callo y doy la voz a los realmente importantes. Muchas gracias por venir. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. No sabíamos que había tanta gente aquí dentro. Yo me he sorprendido de entrar. Gracias a la gente de acá y a Carlos y a Silvia por invitarme hoy aquí. Yo solo quiero hacer un apunte muy rápido porque entiendo que en parte soy joven. ¿Para qué parte? Soy joven. Muy joven. Insultantemente joven, dicen algunos. Bueno, claro, tienen motivos. Pero, y entiendo que es un libro que va dirigido a mi generación y además recuerdo haber hablado muchísimo, sobre todo con Silvia, de este libro y debo reconocer que no daba un duro porque lleva tanto tiempo hablando de este libro que pensé que no iba a salir nunca. Y un día me llegó y hace poquito y afortunadamente lo he podido disfrutar y es cierto y se nota que es un libro que nace de un enfado, igual que lo que hago yo, me sentí muy identificado porque yo suelo intentar dar una respuesta a las cosas que me enfadan, que creo que no se cuentan bien, y creo que este libro logra su objetivo de una manera además súper dinámica, súper sencilla, es un libro que se devora rápido y bueno, estoy encantado de que me hayan invitado a presentarlo. Y para venir aquí, como no sabía muy bien qué contar, más allá de que animaros a que lo compréis y a que escuchéis a los autores, he buscado un poco en la hemeroteca qué se decía en los libros de texto y cómo ha ido evolucionando la manera de contar la guerra civil en los libros
texto. He encontrado unas salvajadas que me he echado las manos a la cabeza. Es verdad que afortunadamente ha ido mejorando, pero en el año 81 teníamos en nuestro país algunos... Bueno, para hablar mal de España normalmente utilizo mi carta de sudamericano y digo vuestro país. Vuestro país, no ha hecho muy bien las cosas en este sentido. En el año 81 teníamos libros de texto que decían auténticas barbaridades sobre la guerra civil, y los libros de texto son el primer contacto con la historia que tiene la gente joven, y se podían leer cosas como que el bando nacional estaba formado en primer lugar por el ejército, que como tal no era político, pero que no podía ver con buenos ojos el desorden y la anarquía que en España había caído. Parecía lógico que llevaran a cabo un golpe militar para dar fin a aquella situación y acabar así con todos los males del país. Con todos los males, como a tope, todo, hasta las enfermedades se erradicaron. Fue una cosa loquísima. Esto, insisto, en el año 81. En segundo lugar estaba la Falange, que aunque era una escasa minoría, tenía un peso considerable por su juventud y su entusiasmo. Qué entusiastas eran los chavales de la Falange, por lo visto. Y pertenecía en gran parte a las clases medias. Y bueno, resumen de la lección. Esto son cosas que a mí me han sorprendido muchísimo. En julio de 1936, ante el caos reinante en España, altos mandos del ejército con el apoyo de amplias masas de la población inician el alzamiento nacional. En fin, hay frases para todos los gustos. En la España republicana se emprendió una desorganizada revolución social que originó graves conflictos entre los distintos grupos revolucionarios. En fin, toda una serie de justificaciones del golpe y, en fin, esa versión edulcorada y endulzada de la guerra entre hermanos. Pero si nos vamos un poco más adelante, al año 2014, cuando se supone que las cosas no debían contarse así, nos encontramos con que Anaya tuvo que retirar un libro de texto. De hecho, los retiraron y los destruyeron, que es una cosa muy guay. Cuando un libro no mola, se destruye. O sea, que si no funciona muy bien esto, déjame que yo los quede o algo así. Los cuadernos que se retiraron eran para niños de 6 años. Se distribuyeron en 2011 y son los libros aquellos que decían que Lorca murió cerca de su pueblo por la guerra. Murió. Y que Machado se fue a vivir a Francia con su familia. Porque, ¿cómo es que se le llama ahora esto? ¿Cómo le llaman a los jóvenes que se marchan ahora? Que bueno, buscando experiencias, seguramente. Se fue a vivir a Francia con su familia, ¿no? Esto, recordemos, se distribuía en 2011. Y para acabar encontrado, digo, a ver si hay algo todavía más reciente. En 2015 conocimos la noticia del libro de primaria, este ya era para unos chicos un poco mayores, y bueno, que asociaba directamente la guerra civil con la Segunda República, además de alabar a Esperanza Aguirre, que ya es una narración que bueno, que era bastante salvaje. Todo esto yo lo comparo con lo sucedido en mi país, en Uruguay, donde tampoco hicimos las cosas bien, debo reconocer. Y siempre pongo el ejemplo, al hablar de memoria y de que se cuente un buen relato de la historia, siempre pongo el ejemplo de lo que sucedió en mi país, que ha pasado ya dos veces, y es que en un país que conoceréis por tener últimamente gobiernos muy progresistas y en general una sociedad progresista, existe también, igual que aquí, una ley que amnistió en su momento a todos los militares y policías involucrados en prácticas abusivas durante la dictadura. Algunos gobiernos han intentado llevar a plebiscito la retirada de esta ley para poder de una vez por todas juzgar y reparar el daño que hizo toda esta gente, y la sociedad uruguaya ha decidido no levantar esa ley. Es decir, a día de hoy sigue vigente por votación de la ciudadanía. En Uruguay se ha convencido a la gente de que eso fue una época pasada, que debemos olvidar y que son medidas que ya están cerradas. Sin embargo, tenemos todavía altos mandos militares que participaron en torturas y en secuestros durante la dictadura. El riesgo, el mayor riesgo que creo que se puede correr es ese, que la propia sociedad sea la que voluntariamente, con el paso de los años de recibir una historia edulcorada y manipulada, sea la que decida negar su pasado, no reconocer su historia y al fin y al cabo olvidar a sus hermanos y a sus hermanas. Es un poco el mal rollo con el que quería terminar. La advertencia está muy de malas, pero bueno, al fin y al cabo creo que está bien estar alerta con estas cosas, y creo que
contar la historia como nos lo merecemos es lo mínimo que podemos hacer para las generaciones futuras. Muchísimas gracias por la invitación. Os dejo ya con Silvia y con Carlos, que os contarán un poquito más en profundidad de qué va el libro. Gracias. Perdón, es verdad, Juan Carlos Monedero también está aquí y va a hablar un poco también. No den mucho la turra, pero un aplauso también para Juan Carlos Monedero. Facun ha dicho que del libro lo único que le interesa son los dibujos. El 15M, la noche aquella o a la siguiente, alguien colgó una bandera republicana. Y los muchachas y muchachos que estaban allí dijeron que había que quitarla, porque aquella bandera nos dividía. Y tenían razón. Y decían que aquello era política y les parecía algo censurable. Era curioso que esos muchachos y muchachas jóvenes, de la edad de Facu, se llamaban a sí mismos indignados. Recuperando un libro de Stefan Hessel que se llamaba Indignados, un tipo al que respetaban porque era un miembro de la resistencia. Alguien que había luchado contra los nazis, que había participado en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pero que sobre todo había pertenecido a la resistencia. Esos muchachos y muchachas que mandan quitar la bandera republicana ignoraban que quienes entran en el año 44 a liberar París eran republicanos españoles, la 9. Gente que después de pelear contra el fascismo en España habían seguido peleando contra el fascismo por Europa, por África, y que eran tan corajudos que Leclerc les pidió que fueran los primeros que entraran en París. Si hubieran sido de otra nacionalidad, seguramente habría películas, decenas de libros, y formarían parte del panteón de héroes. En cambio, muy poquita gente sabe quiénes son los de la 9. Esos muchachos y muchachas los desconocían. El rey Felipe VI inauguró un parquecito en París, de homenaje a la 9, pero todavía no tienen un homenaje aquí, como se lo merecen. Quizá porque en España todavía el Parlamento Español no ha condenado el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Se ha condenado en una comisión parlamentaria, no el pleno del Parlamento. Es muy espectacular que buena parte de lo mejor que podemos tener por delante en España tenga que ver con el 15M, y el 15M tuviera éxito precisamente por no tener memoria. Cuando yo estudié en Alemania, yo recordaba sin parar la idea de que España es diferente. No podía dejar de pensarlo porque llegaba allí y notaba que éramos diferentes. Pero me negaba a aceptar el planteamiento de Fraga, del Spain is different, que era lo que él había escogido para que nuestro país recibiera más turistas. Esa venta de nuestro país como si fuéramos monos de un zoológico que tuvieran que recibir visitas porque éramos raros, éramos exóticos. Y me negaba igualmente lo que planteaba la España de Felipe González, de que con la muerte de Franco éramos idénticos a los de nuestro entorno. Y yo notaba que España era diferente, pero no éramos diferentes por lo que planteaba Fraga, éramos diferentes por algo que se me escapaba. Y un día me di cuenta de que los italianos tenían 900 y nosotros teníamos que conformarnos con la vaquilla. Y me preocupaba. Y empecé a preguntarme por qué mi país tenía tantos complejos. Y me preguntaba si mi país podía tener un humor como el de los Monty Python. Y me daba cuenta de que no. Y veía que en mi país había como una tradición de un humor negro que estaba en Quevedo, en la picaresca, estaba en Luces de Bohemia, estaba en las pinturas de Solana. Llegaba incluso hasta el misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza. Y ese humor negro era un humor que lo que escondía era cuatro enormes heridas. Una herida colonial de un país que tuvo un imperio y que lo perdió, y que seguía comportándose de una manera arrogante con África y con América Latina, pero subordinada con Europa, ante la cual sentía vergüenza. Una herida social, propia de un país que, cuando se estaba desarrollando el Estado Social en Europa, aquí teníamos la dictadura de Primo de Rivera y luego la dictadura de Franco. Una herida territorial, de un país que no nos lo contaban, pero que era un país
plurinacional, y que cada vez que en nuestro país habíamos podido escoger con libertad, había emergido la plurinacionalidad. En 1868, después de la Gloriosa, en la Primera República, cuatro presidentes catalanes. Viene después la Restauración, Primo de Rivera se machaca, pero viene otra vez la libertad de la Segunda República y emerge otra vez la plurinacionalidad. Y viene Franco y lo silencia sangre y fuego. Y viene otra vez después la Transición y otra vez emerge la plurinacionalidad y otra vez pretende, hablándonos de tanques, silenciar el derecho a decidir. Y por último, una herida ciudadana. Una herida ciudadana que yo veía en Alemania, que pícaro era, que me colaba en el metro. Porque como allí no había un policía vigilándome para sacar el billete, decía, qué listos somos los españoles, qué pícaros que engañamos a estos imbéciles de alemanes. Hasta que me di cuenta de que era un pobre desgraciado. Porque mi país me había enseñado que necesitaba un policía para comportarme de manera cívica. Y dándole vueltas a estas cosas, me daba cuenta de que España era verdad, que era diferente. Pero era diferente porque el ADN de la democracia europea en mi país no existía. Y ese ADN era el antifascismo. Y resulta que en España ser antifascista era ser miembro de una tribu urbana. Mientras que el antifascismo en Europa era el corazón de lo que había construido la Constitución italiana del 48, la francesa del 46, la Grundgesetz, la ley fundamental de Bonn del 49. En cambio, en mi país el antifascismo había desaparecido. ¿Por qué? Por una gran mentira. Una gran mentira, y es que estas cuatro heridas las sustancia la España de Cánovas del Castillo. Que va a plantear el bipartidismo, va a plantear una España centralista que se va a construir con la gran mentira de que venimos de los visigodos y que somos un imperio, muy lejos, para que nadie pueda interrogarlo. Y somos católicos porque Recaredo y Don Pelayo, que eran familia, eran católicos. Mentira, no eran familia. Ciento y pico años de diferencia. Pero todas esas construcciones con el Cid Campeador, que mató más cristianos que árabes, pero construían una mentira que nos hacía pensar en términos, ya digo, eternos, visigóticos. Otro que tiene implantes capilares visigóticos, que es Bono, sacó de los sótanos del Museo del Prado unos cuadros que se pintaron durante la época de Isabel la Segunda y colocó en el Parlamento los reyes visigodos, como si fueran los reyes de España, ni un jodido rey árabe. Aunque estuviera un visigodo tres meses, rey de España, pero pueden estar 30 años un rey árabe, pero ser un rey de España. Porque no respondía a esa lógica de Cánovas del Castillo, de la España eterna, católica, apostólica, romana, imperial, con un rey como tapón de todo esto, porque el rey siempre era, desde Fernando VII, propuesto en ley por Cánovas del Castillo, reproducido por Franco y reproducido por nuestra Constitución, el rey, jefe del ejército, y un ejército responsable de mantener el orden central en España. Porque Cánovas del Castillo estableció que el centralismo era evitar que viniesen de las periferias movimientos populares, porque no les preocupaba que la burguesía catalana o la burguesía vasca presionaran a Madrid, no. Les preocupaba que el pueblo catalán o el pueblo vasco presionaran a Madrid, porque entonces se les rompía el juguete. Por eso siempre el rey, era, ya digo, el tapón que frenaba toda esa jugada. Toda esta mentira, bastante poco creíble, funcionaba por algo que nos metieron sin darnos cuenta. Y era que Franco celebró el primer año que machacó a la Segunda República. Porque la Segunda República fue la que empezó por vez primera a tapar esas cuatro heridas. La herida colonial, la herida territorial, la herida social y la herida ciudadana, que no nos hacía entender España como un valor compartido, porque le habíamos entregado España a la Iglesia a través de la educación y a un ejército de levas a través de la falta de compromiso del conjunto de los españoles por la defensa de nuestro país. Un ejército que solamente había ganado guerras contra otros españoles. Celebró el primer año de aplastar a la Segunda República, el segundo, el quinto, el décimo, el vigésimo. El vigésimo primero, segundo, tercero, pero en el año 25 dijeron 25 años de paz. Y ya no se celebró la victoria contra la Segunda República, contra los rojos, ateos, marxistas, bolcheviques, herederos de los moros, sino que se celebró 25 años de paz con una gran mentira.
Olvidamos el pasado porque todos nos volvimos locos. Esa tesis de que todos nos volvimos locos y por tanto todos éramos iguales, que termina en la equidistancia y que no nos permite entender que no es verdad. No nos permite entender un resumen espectacular de Ramón Carando cuando dice España, demasiados retrocesos. Y cada vez que en nuestro país emergía la posibilidad de modernización, venían unas minorías, pero que tenían siempre el trono, o sea, el cetro, el trono, el sable, ejército, iglesia, monarquía, tres instancias tan varoniles, con los banqueros también tan varoniles, frenaron el desarrollo de nuestro país. Y por tanto, fijaos, esa equidistancia nos obligaba a pensar como que habíamos sido víctimas de una maldición que había que olvidar. Y no había nada en el pasado que pudiéramos recuperar para mirarnos y entendernos. Sobre esa mentira construye Pérez Reverte su trabajo. Y aunque su misión no es establecer la equidistancia, termina sin darse cuenta construyendo equidistancia. ¿Sabéis por qué? Porque para contar que en nuestro país se levantaron los fascistas, porque el fascismo era nuestra cuota parte del fascismo de los años 30 de Europa. Para explicarnos que aquí tuvimos nuestra cuota parte de fascismo, hay que edulcorar otros aspectos de nuestra historia. Porque si no, no es digerible para unos adolescentes que vienen siendo deudores de una lectura de que todos nos volvimos locos y que todos éramos iguales. Porque desde el siglo XIX no entra ni un héroe, ni una heroína en el panteón de héroes de nuestro país. Cuando uno va a Europa y está lleno de héroes, ¿por qué los que asesinaron a Heydrich, los que ejecutaron a Heydrich, son héroes secos? ¿Por qué los que atentaron contra Hitler son héroes alemanes? Y aquí no sabemos ni siquiera el nombre de los que intentaron acabar con la vida del genocida Franco. Pérez Reverte, de alguna manera, parte de ese momento, de una historia mal contada de nuestro país, y por eso le ha salido una obra fallida, pese a que insiste en su obra, que es verdad que unos se levantaron y otros se defendieron, pero no termina de acertar. Y por eso nos produjo a todos los que leímos ese trabajo una profunda desazón. En la Segunda República pasó algo muy maravilloso, y es que ocurrió en todas las grandes crisis del siglo XX, en la crisis del 29, en la crisis del 73 y en la crisis de 2008. Y es que respondimos los españoles y las españolas juntándonos las clases medias y los sectores populares. Nos juntamos en el 31, nos juntamos en el 75, después de la crisis del 73, y nos juntamos en las plazas, en 2011, después de la crisis del 2008. Y fijaos que en esas tres crisis, cuando nos juntamos, las tres veces dieron golpes de Estado. El golpe de Estado del 18 de julio del 36, el golpe del 23 de febrero del 81 y el golpe que actualmente está poniendo en marcha Rajoy, controlando la judicatura y aguantando a todo un sector del Poder Judicial que impide que se haga justicia contra todos los casos de corrupción. Termino planteándoos que todas estas mentiras, toda esta construcción de la equidistancia, terminan construyendo impunidad. Y yo creo que lo que motivó que Silvia y Carlos pusieran en marcha este libro es porque ninguno de los dos aguanta la impunidad. Es muy doloroso ver que alguien se está yendo de rositas con impunidad. Y ellos, al leer el libro de Pérez Reverte, que además iba dirigido a jóvenes, por menos hicieron a Sócrates beber cicuta, por asebella, por sembrar falsas ideas en los jóvenes. No queremos que Pérez Reverte beba cicuta, porque ya se toma gin tonics con Germán Terz, que son bastante tóxicos. El problema de todo esto es que desemboca en la transición. Y es imposible que tengamos una lectura honesta de nuestra democracia si no tenemos una lectura honesta de la transición. Y no podemos tener una lectura honesta de la transición si no tenemos una lectura honesta del antifranquismo. Y no podemos tener una lectura honesta del antifranquismo si no tenemos una lectura honesta del franquismo. Y no podemos tener una lectura honesta del franquismo si no tenemos una lectura honesta de la Segunda República. Termina Pérez Reverte su libro diciendo: a la muerte del dictador, España se convirtió en una monarquía parlamentaria por decisión personal del rey Juan Carlos, padre del actual monarca y nieto del exiliado Alfonso XIII.
ya. Por eso el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia, Arias Navarro. Y por eso el rey Juan Carlos solamente pudo abrazar paternalmente, como hacen los Borbones, a Adolfo Suárez, cuando Adolfo Suárez ya había perdido la memoria. Porque el rey Juan Carlos traicionó a Adolfo Suárez, igual que traicionó a Franco, igual que traicionó a su padre, igual que traicionó seguramente cada una de las promesas que hizo en su vida. Es verdad que uno aprende en cabeza ajena, pero no estaría de más recordar a Talleyrand, el canciller francés de la Revolución Francesa, con el directorio, otra vez con los reyes, con Napoleón, que decía, es costumbre monárquica el robar, pero los borbones exageran. Esta frase con la que termina el libro de Pérez Reverte, a la muerte del dictador, el rey Juan Carlos nos vino a salvar la democracia, es un insulto a toda la gente que se la jugó contra la dictadura. Leía recientemente un libro de Alvin Sachs, miembro del Tribunal Constitucional Sudafricano, un hombre que perdió un brazo y un ojo, la visión, en un atentado que le hicieron los miembros de la apartheid, y veía fotos donde en el Tribunal Constitucional Sudafricano detrás están los ladrillos, está construido por los ladrillos de la prisión donde estuvo encerrado Nelson Mandela. En España no hay ni una sola placa en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol que recuerde a las decenas de miles de españoles y de españolas torturados ahí por defender la democracia. De la misma manera que derribaron la prisión de Carabanchel y no dejaron nada para que no nos acordemos de que en la prisión de Carabanchel estuvieron decenas de miles de españoles y de españolas, de españoles sobre todo en esa cárcel, de mujeres estaba en otra, pero decenas de miles encerrados, porque ahora podamos mirar hacia atrás y no morirnos de vergüenza, porque hubo españolas y españoles que plantaron cara al fascismo. Igual que cuando miramos hacia atrás nos encontramos con que aquí el fascismo necesitó una guerra de 3 años. No fue un paseo militar, no fue un levantamiento, como en Francia, en Italia o en Alemania. Aquí les costó 3 años. Y por eso Franco tuvo que fusilar a 200.000 españoles, de los cuales 114.000 todavía están enterrados en fosas comunes, en zanjas y en cunetas. En 2004, Bono, entre los implantes visigóticos, creyó que hacía justicia, invitando a desfilar el 12 de octubre a un miembro de la División Azul y a un miembro de las Brigadas Internacionales. Con esos planteamientos es imposible que la izquierda en España pudiera prosperar. Con esa idea de equidistancia es imposible que la dignidad pueda tener la fuerza esencial que requiere luchar contra el nuevo fascismo, que es el neoliberalismo y la dictadura financiera. Sin el recuerdo de los que anticiparon nuestra rabia es imposible que nuestra democracia tenga buenos mimbres. Así que solamente tengo que dar las gracias a Carlos y a Silvia por hacer de la dignidad y de la confrontación con la indignidad este trabajo tan hermoso que creo que es una obligación leerlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las amigas y todos los amigos, a Juan Carlos, a Facu, a Tomás, por habernos acompañado, a Facu y a Juan Carlos por esta maravillosa exposición. Sobre la necesidad de dar una respuesta, ¿no?, a Pérez Reverte y a su libro sobre la guerra civil para jóvenes. Efectivamente, o sea, el objeto de este libro es una réplica a Arturo Pérez Reverte. Y como hemos dicho en varias entrevistas, no es porque en realidad diga ninguna mentira en su libro o se equivoque en los datos, no, es que guarda demasiados silencios. Y los silencios pues a veces se convierten en falsedades, ¿verdad?
Claro, cuando uno termina de leer el libro de Pérez Reverte, pues bueno, le viene a la cabeza esa idea de que los españoles más o menos cada 100 años nos matamos entre nosotros. Es una traición, un fenómeno fatal que se da donde no hay ninguna lectura política, ni de causas, ni consecuencias, ni desarrollos de ningún tipo. De tal manera que un hecho histórico, bueno, tan reciente para nosotros, o sea, ahora mismo el público, hay varias personas que tuvieron la desgracia de vivir la guerra civil, ¿no? Pues Pérez Reverte lo convierte en un hecho histórico completamente despolitizado, en el que, bueno, como bien ha explicado Juan Carlos, bueno, un día nos levantamos y nos matamos. Aparte de querer dar una respuesta a Pérez Reverte de que la guerra civil y sobre todo el golpe, ¿no?, el golpe de Estado, que a la guerra civil a lo mejor también deberíamos llamarla golpe de Estado y masacre, se puede contar de muchas maneras, pues es sobre todo la sensación esta de impunidad en la que en este país, después de 80 años de guerra civil, se pueda contar, bueno, pues todavía un montón de líneas históricas que tienen más que ver con los mitos que se crearon durante 40 años de franquismo que con una investigación seria. Siempre decimos, esto en los países europeos no ocurre, claro, claro que no ocurre. Primero porque en los países europeos en la Segunda Guerra Mundial la derecha fue antifascista. Aquí no, aquí el fascismo triunfó. Y luego pues porque nosotros no tenemos una derecha civilizada, o sea, y eso lo vemos cada día. O sea, ver cómo esas personas, no sé, tienen testimonios, tienen frases prácticamente pornográficas, ¿no? Cuando se habla de los callejeros franquistas o del Valle de los Caídos o de cualquier cosa que tenga que ver con la guerra civil, pues nos da una idea de la derecha que forma el Partido Popular en nuestro país. Claro, es muy grave que 80 años después de la guerra civil y después de numerosos estudios brillantísimos, o sea, pues no sé, como Aróstegui, Julián Casanova, Viñas, Espinosa, todavía no haya un mínimo común denominador en torno a las causas de la guerra. Y todavía nos encontremos hoy, como está sucediendo en estos tiempos, ¿no?, con dos profesores de la Universidad Carlos III, que nos han sorprendido a todos con un estudio... Rey Juan Carlos. Gracias, gracias. Con un estudio que se llama Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Son los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa. Bueno, ellos han pasado 5 años recorriendo archivos para alumbrarnos a todos con la idea de que las elecciones del Frente Popular de febrero del 36 fueron un fraude generalizado, ¿no? Lo cual, pues uno va tirando un poco de la hebra, pues lo que se encuentra es que el golpe total no fue contra un gobierno democrático, ¿no?, sino contra un gobierno que se impuso mediante el fraude, el caos y la violencia. Tienen respuesta, evidentemente, hay unos artículos buenísimos de José Luis Martín Ramos, que también ha hecho un estudio sobre las elecciones de febrero del 36. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que aún después de 80 años nos encontremos con la equidistancia, con las supuestas neutralidades, incluso con unas falsedades muy obvias, ¿no? Bueno, el problema de fondo está una vez más en la transición. La que Juan Carlos escribió un brillante libro hace como 3 o 4 años, ¿no? La transición contada a nuestros padres. Y ahí fue donde se fraguó todo este proceso en el que ahora estamos de olvido, de desmemoria, amnesia, respecto a cuál era la experiencia democrática más cercana que teníamos, que no era otra que la de la Segunda República.
durante toda la transición y peor aún, durante todos los gobiernos de la época de Felipe González, pues esta política del olvido y de la amnesia fue creciendo. Pero claro, como explicaba Carlos el otro día en una entrevista, mientras que la izquierda callaba y decidía sumarse al mantra de la derecha de no mirar atrás, pues la derecha hablaba y hablaba y hablaba y mucho, y hablaba por los codos y hablaba en todos sus medios de comunicación que tienen grandes altavoces, La Razón, Libertad Digital, el RCTV ese de la Iglesia, en todos los sitios, ¿no? Entonces, cuando se ha querido, gracias a los movimientos populares y a los movimientos de los ciudadanos, es decir, queremos sacar a nuestros familiares de las fosas y queremos que haya una política de memoria y queremos que haya justicia y verdad y reparación, pues ya se nos había colado pues una idea y unos mitos muy difíciles ahora de desencajar. De hecho, actualmente hemos pasado de la época de Pío Moa y sus mentiras y César Vidal a una época en la que aún es más peligrosa, que son estos historiadores, este Reverte, Trapiello, Javier Cercas, ¿no?, hablando desde sus púlpitos, incluso Santos Julián, claro, hablando desde sus púlpitos de esto, de que bueno, los dos bandos fueron iguales, los dos cometieron tropelías y al fin y al cabo pues una guerra civil es una matanza entre hermanos. Si hacemos un repaso por estas épocas de las que estamos hablando respecto de la memoria, ¿no?, por decirlo así, la historia de la memoria, ¿no?, bueno, pues evidentemente primero nos encontramos con esos 40 años del franquismo donde claro que hay memoria y mucha, en demasía, es la memoria de los vencidos sobre los vencedores. Esto se ve muy bien en una película que a mí me encanta, que es la de Canciones para después de una guerra. Se ve muy bien a qué fueron sometidos las víctimas, ¿no?, los vencidos. Y mientras España entera se levantaba de calles, de monumentos y de todo tipo de reflejos de quién era el que había ganado. Fue en esa época cuando Franco pidió la causa general, ¿no?, que es la que intenta contar los muertos de los vencedores y del Terror Rojo. O sea, aquellos han tenido memoria y mucha, ¿eh?, durante 40 años, más todos los que llegan hasta nuestra actualidad. Cuando llegamos al punto de la transición, claro, todo es tan difícil, porque efectivamente, como muy bien ha dicho Juan Carlos, el último presidente del franquismo se convirtió en el primer presidente de la democracia. Pues nos encontramos con el mantra de que no hay que mirar al pasado y de que hay que mirar al futuro. Son tiempos de mirar al futuro, de mirar al futuro de la movida madrileña, ¿no?, y de bailar, cantar las sevillanas y de mirar al futuro. Y como había que mirar tanto al futuro, pues coincide que al mismo tiempo que se decreta en el 77 la extinción del movimiento, pues se empiezan a destruir documentos que tienen que ver con el franquismo, se empiezan a incendiar archivos. O sea, hubo unos años en España que todos los pueblos se quemaban los archivos. Yo creo que la gente que sois más mayores lo recordáis. En mi pueblo se quemó el archivo municipal. Casualmente, incendios que ocurrían así en las prisiones, en los archivos provinciales, todos se quemaron. Fueron desapareciendo los de la Guardia Civil, los de la Falange. Se destruyeron documentos a expuertas. Y además, como era un momento de mirar hacia adelante, pues también se decretó la ley de la amnistía, que amnistiaba igual a torturadores que a torturados, igual se amnistiaba a las personas que habían luchado contra el franquismo que a los torturadores y a sus jefes. Y esto es muy importante porque esta ley de la amnistía no es más que una ley de punto y final. Y de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Como es que yo siempre digo los refranes al revés. Claro, o sea, cuando se llama a declarar a Billy el Niño, ¿no?, por la justicia argentina, pues no se puede, porque aquí se ha decretado una amnistía
para los torturadores. Y esta ley, nos encontramos con numerosos informes de la ONU sobre los desaparecidos en España, en las que invitan, bueno, piden al gobierno español que por favor se anule esta ley. Pero bueno, como era momento de mirar al futuro, pero hemos mirado tanto al futuro y el Partido Popular no hace más que decirnos que miremos al futuro, que nos dejemos de gaitas, ¿qué cosas es ahora de ponernos a recordar? Que incluso en el 2014 el ministro de Exteriores, Margallo, cuando se le preguntaba por la ley de la memoria histórica y por la financiación cero, decía que no era momento de mirar al pasado, que los españoles ya teníamos muchos problemas como para andar ahora mirando lo que pasó en la guerra civil y en el franquismo y todas esas faltas. Claro que aquí yo creo que todos estaremos de acuerdo, que ellos, si les valiera, nos fumigaban a todos para que nos olvidemos incluso de quién es Bárcenas. Pero bueno, mirar para adelante, siempre mirar para adelante. Una de las peores etapas, sin duda, es cuando el Partido Socialista gana las elecciones y nos encontramos con varias mayorías absolutas, con 10 millones de votantes, con 14 años de gobierno en el cual y durante los cuales no les dio tiempo hacer una verdadera ley de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Porque las víctimas mientras han ido muriendo. Felipe González lo explicaba muy bien en una entrevista que le hicieron en Babelia en el 2001, decía, decidimos no mirar atrás, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Hay que decir que luego en un libro que tiene con Cebrián decía que se arrepentía, que no, que bueno, que igual hubiera sido un buen momento, porque efectivamente durante todos los años de gobierno del Partido Socialista, que además tenían miles de votantes de esas personas que habían perdido la guerra, de esos niños de la guerra, el hablar de las fosas, de las torturas, de los desaparecidos, se quedaba en el ámbito privado. Yo creo que todos tenemos una historia de nuestros abuelos y nuestras abuelas contándonos, mira hija, aquí en tal fuente vi cómo enterraban a tal porque tenía 13 años y durante la guerra, y todo. Aquí hay enterrados no sé cuántos aquí, pero nuestros abuelos, la mayoría se han muerto, pero Felipe González y su gobierno decidió no mirar hacia atrás. No solamente Felipe González, es curioso cómo a los 50 años del golpe militar en 1986, Juan Luis Cebrián escribía un artículo que se llamaba La memoria histórica, en el cual decía que ya se había escrito todo sobre la guerra civil y que incluso había demasiados libros sobre la guerra civil. Felipe González en ese momento se cubrió de gloria en el aniversario de los 50 años del golpe militar con la siguiente declaración sobre la guerra civil. Él dijo textualmente que pretendía honrar y enaltecer la memoria de todos los que en un tiempo contribuyeron con su esfuerzo y muchos de ellos con su vida a la defensa de la libertad y la democracia en España. Hasta aquí, fantástico, ¿no? Pero continúa. Y manifiesta entonces su respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia. Es decir, que lo mismo halago a los que murieron por la defensa de la democracia que a los contrarios. Una equidistancia muy elegante por su parte. Claro, podríamos decir, ¿y por qué Felipe González decidió no mirar atrás? Bueno, pues hay una conversación muy interesante cuando Martín Mellado, en tiempos de Suárez, le dice que espere un poquito a que su generación se haya muerto para abrir el debate sobre la guerra civil. Porque, y leo textualmente, debajo del escoldo siga habiendo fuego y le ruego que tenga paciencia. Bueno, pues mientras que sucedía todo esto y el gobierno socialista decidía no mirar atrás y hacer caso a los consejos de Martínez Mellado, pues la Iglesia sí miraba hacia atrás. Y las jerarquías eclesiásticas, además de no pedir perdón por su papel durante la guerra civil, empezaban con un movimiento de mártires del terror rojo y de beatificaciones que llega hasta nuestros días.
y que son escandalosas, pero beatificaciones de, no sé, 500 personas creo que en el 2006, ¿no? O sea, pero barbaridades, ¿eh? Cuando entramos en la época de... en la primera época de Aznar, bueno, pues se empieza con dos movimientos. Uno es, poco a poco, de la recuperación de la memoria, la institucionalización de, no formal de estos militantes, ¿no? Que quieren saber lo que ha pasado, que quieren abrir las cosas, que quieren enterrar a sus familiares. Y nos encontramos también en el momento álgido de Pío Moa y los mitos sobre la guerra civil. O sea, una desfachatez, o sea, un señor que, bueno, no sé si habrá visitado algún archivo, pero lo dudo mucho porque si no, no escribiría semejantes salvajadas. En ese momento es muy bien recibido, César Vidal, la caverna, incluso el propio presidente del gobierno, Aznar, que en una entrevista de estas de dominicales dice que tiene muchas ganas de que llegue el verano para leer el libro de Pío Moa, así tranquilamente. Y ya entramos en la época de Zapatero. Claro, fijaros que la ley de memoria la llamamos nosotros así, pero es que ni siquiera se atrevieron a llamarla ley de memoria. Se llama algo así como ley que reconoce y amplía los derechos de los que perecieron y fueron perseguidos durante la guerra civil y la dictadura. Por supuesto, ninguna mención a la República. La República no existió. La República solamente existe para hablar del caos, ¿eh? Y para mantener ese mito cocinado durante todo el franquismo y mantenido hasta nuestros días, como muy bien nos ha leído Facu, hasta los libros de textos de niños pequeños, que fue la República la que nos llevó al caos. Y llegamos a este momento en el que algunos historiadores y algunos pensadores y escritores, novelistas, como Cercas, Santos Juliá, que también decía en 1996 que estábamos ya hartos de memoria, que cuánto se había escrito sobre la memoria histórica, pues llegamos a un momento en el que muchos de ellos además entren a decir que la memoria histórica es un oxímoron, o sea, es como la lluvia seca, ¿no? O sea, dos cosas que no pueden... O sea, que trabajar sobre la memoria histórica pues es una cosa de aficionados, de historiadores frente populistas, de gente politizada que quiere sacar ahora cosas viejas del pasado para que nos volvamos a matar entre nosotros. Entonces, claro, llegamos a un momento en el que nos encontramos con la gravedad, repito, de estar a 80 años de la guerra civil y encontrarnos aún con dos memorias. La predominante, que sigue siendo la de los vencedores, se disfrace de que distancia, se disfrace de neutralidad o se disfrace de lo que quiera. Y la de los vencidos, bueno, que somos todas aquellas personas que queremos recuperar nuestra experiencia democrática más cercana. Y esa fue la Segunda República. Y por supuesto que todo esto tiene un objetivo que tiene que ver con el presente y que tiene que ver con el proceso de segunda restauración borbónica, la de Juan Carlos I y ahora la de su hijo, en la que estamos inmersos, para que a ninguno de nosotros se nos ocurra pensar que es posible otra democracia, otra constitución, otra España, que no esté bajo el yugo y las ordenanzas de la monarquía parlamentaria. Y para ir finalizando, pues todo esto es lo que nos explica este mare magnum, este mano magnum de libros de historia, ¿no? De novelas de historia, que muchas veces nos llevan a la confusión, porque está el olvido, pero también está la confusión histórica. El que no sepamos realmente qué es lo que pasó y terminemos pensando, pues esto, venga, todos fueron iguales, los dos bandos mataron por igual. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir reivindicando la verdad histórica y en el que tenemos que seguir reivindicando una memoria colectiva democrática y una memoria colectiva que nos cuente la verdad para que haya justicia y para que haya democracia. Y esto creo que lo ha explicado muy bien Juan Carlos Monedero, ¿no? O sea, las carencias democráticas con las que nos podemos encontrar con una historia contada como ha sido hasta ahora.
Y en parte, bueno, en parte, la gran parte de escribir este libro, el objeto de este libro, es como explica Carlos en esa metáfora de torcer el bastón, ¿no? De torcer el bastón hacia una... Bueno, pero para mí tú eres Lenin, mi amor. Es una broma. Ya, ya. Efectivamente. Bueno, pero tú lo cuentas mucho y Lenin ya no nos lo puede contar. No, pero es importante torcer ese bastón de lo que se cuenta. Es importante lo que decía Juan Carlos de la impunidad con la que se escribe, con la que se cuenta, con la que se relata a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros jóvenes que ya de por sí, los pobres y muchos de los que estáis aquí sois profesores de historia igual que yo y sabemos cómo es el currículum, porque el currículum de historia en este país se cambió en segundo de bachillerato porque a Esperanza Aguirre le preocupaba mucho que nuestros alumnos salieran del instituto sin saber quién era Felipe II. ¿Eh? Una cosa gravísima. Entonces ahora las enseñanzas de historia de España de segundo de bachillerato se empieza con el primer español en Atapuerca y se termina en la actualidad, porque el primer español fue en Atapuerca, ¿eh? No os llevéis engaño, y se termina en la actualidad. Con lo cual, cuando tú quieres llegar a contar qué fue la República, qué fue la guerra y qué fue la dictadura, ¿verdad? ¿Eh? Vosotros habéis vivido eso. Pues tienes que ir muy rápidamente, porque además tienes la PAU y se acaba, y venga rapidito, y además igual os doy fotocopias y os lo preparéis por vuestra cuenta, ¿verdad? Pues este es el objeto de nuestro libro, o sea, equilibrar y bueno, y tomar la palabra, en esta memoria colectiva de nuestro pasado, de la que se ha apropiado de esta manera la caverna y la derecha. Y nada más, muchas gracias. Paso el micrófono a Lenin. Bueno, como supongo que ya resulta obvio, el hecho de que yo firme este libro en primer lugar debe ser por alguna cuestión comercial que se escapa, porque verdaderamente todo el meollo del libro ha dependido del trabajo de Silvia. Porque es la que sabe de historia. Yo no tengo ni idea de historia, sé muy poca historia, o sea, la historia, según la voy leyendo, se me va olvidando. Es un problema que siempre he tenido desde pequeño, como si no tuviera memoria. Nos pasa mucho a los de filosofía, que como estamos acostumbrados siempre a que una cosa se siga de otra por el razonamiento, pues en la historia, como precisamente la historia no razona, a no ser que tenga razón Hegel, porque bueno, yo no soy idealista, como la historia no razona, pues efectivamente a mí ahí es una cosa que a mí no me entra en la cabeza. Ahora explicaré lo que yo creo que sí he podido aportar al libro, que verdaderamente, enteramente el protagonismo le corresponde a Silvia. Pero antes quería decir que para mí es una gran alegría pues, presentar este libro en este, precisamente en este local en el que en algún momento creí, y todavía sigo creyéndolo, ¿no? O sea, que había ocurrido el acontecimiento más importante de la historia de este país, probablemente desde esos tiempos de los que hablamos en este libro, que fue el famoso Pacto de los Botellines. Creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Creo que el día más feliz de mi vida en mucho tiempo, vamos, o sea, no sé, o sea, fue algo para mí impresionante ver de pronto a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias abrazados con la posibilidad de tomar el destino de este país en sus manos y con la gran esperanza de que pudieran llegar a hacerlo. Esperemos que pueda seguir siendo así, porque tampoco es que hayamos perdido de todo la esperanza, ¿verdad? O sea, es verdad que luego viene el 26J y no se sabe por qué, pues todos nos quedamos un poco chapados, pero no, todavía hay mucho camino por delante, ¿no? Fue un momento muy alegre y fue en este local, precisamente, en esta sala. Y yo no lo puedo olvidar y para mí es un verdadero honor estar de nuevo otra vez aquí. Quería agradecer muchísimo a Facu que haya accedido a estar aquí, porque Facu, aunque él no lo sepa, pues es uno de mis héroes. Es una de las pocas personas, yo creo, quizás, solamente algunos
personajes de pesadilla que me han hecho despertarme por la noche, porque, pero Fabio, me he despertado por la noche riendo, o sea, porque me acordaba de algún programa que había visto y no podía parar de reír, y de pronto me he despertado riéndome, ¿no? Y vamos, yo, para mí, pues mi admiración absoluta y también mi agradecimiento porque has aceptado presentarnos este libro, de verdad. Y a Juan Carlos, ¿qué le voy a decir? Yo creo que Juan Carlos, con la generosidad que ha tenido infinita de presentarnos el acto, en realidad este libro podría haberlo escrito, quizás debería haberlo escrito él, porque él fue el que comenzó discutiendo por primera vez con Reverte. Cuando Reverte publicó el libro, los primeros artículos que salieron en contra del libro de Reverte, e incluso el primer reto público a discutir sobre el tema con Reverte, fuiste tú, que Reverte no quiso, ¿no? Hombre, claro que no quiso, pero de hecho sí que hubo un cierto desafío y Reverte, no sé, ¿te llegó a contestar o no te llegó a contestar? Yo en este momento no me acuerdo. No me metas en problemas. Ah, no tengo problemas. No, no estaba por la labor de discutir. No estaba por la labor de discutir, efectivamente. Bueno, en lo que sí que quería aportar mi granito de arena a este asunto. Era, o sea, yo de historia no tengo ni idea, de lo que sí que entiendo algo, porque no sé por qué motivo se me da relativamente bien, es la divulgación. Y quería llamar la atención sobre la importancia que tiene la divulgación. O sea, porque bueno, es verdad que sobre la guerra civil se escriben libros y hay discusiones históricas muy importantes entre los historiadores, en la comunidad científica, en la comunidad académica, pero esas discusiones tienden a quedar dentro de la comunidad académica. Quien maneja la divulgación maneja la conciencia de un pueblo, y por eso, y más aún si esa divulgación va dirigida a los jóvenes. Entonces, verdaderamente hay que pensar que el libro de Reverte, de Arturo Pérez Reverte, que en principio es un libro bastante, como él dice, neutral y equidistante, y que tampoco dice ningún disparate especial, no lo lees y dices, pero mira lo que dice aquí. Hombre, sí, una de las cosas que mira lo que dice aquí es la última frase que ha leído Juan Carlos, es así, eso sí que es una verdadera barbaridad. Pero en principio tú el libro lo vas leyendo y dices, bueno, pues esto está bastante bien, ¿no? Es bastante neutral y tal, ¿no? O sea, pega hostias a un lado, al otro, tal. O sea, y sobre todo hay tanto dolor de por medio. Es verdad. Pero claro, el relato que queda, el relato que se transmite a unos jóvenes. Y ese relato tiene mucha más importancia que muchos tomos de historia escritos por historiadores muy famosos. Muchísimo. Sobre todo si va dirigido a jóvenes que tienen que representarse en lo que es la guerra civil, porque es un episodio importantísimo de su historia, de su vida, de su biografía, aunque no lo sepan, aunque no lo hayan vivido, pero siempre va a quedar ahí. Y esos jóvenes nunca van a leer libros de historia y probablemente no vayan a ser historiadores, sería muy raro, ¿no? Y sin embargo, van a tener esa idea en la cabeza. Y esa idea la transmite el libro de Arturo Pérez Reverte, como intentamos compensar un poco con el nuestro, ¿no? Con mucha más eficacia incluso que los libros de otros no historiadores, llamémosles pseudo-historiadores revisionistas como Pío Moa o César Vidal, que tuvieron grandes medios de comunicación, que tuvieron grandes altavoces mediáticos para llegar a la opinión pública. La COPE, por ejemplo, cuando en aquellos tiempos en los que César Vidal y Jiménez Los Santos y daban la palabra todo el tiempo a esta versión revisionista y a Pío Moa y compañía, ¿no? Y luego también tuvo su herencia entre los historiadores, pero esos los leen los historiadores. A Pío Moa y a César Vidal los escucharon en este país. Motivo por el cual, efectivamente, Silvia y yo, que somos profesores, nos hemos empezado a encontrar con jóvenes que piensan que la guerra civil efectivamente empezó en el 34 y que además lo dan por supuesto y que ni se les ocurre pensar que eso del 36, bueno, sí, se les ocurre pensar que eso es una gran mentira que cuentan algunos izquierdistas locos y comunistas, ¿no? Pero que, y muy extremistas, desde luego. Pero que la guerra civil la comenzó el PSOE en el 34, por ejemplo, pues es una cosa que a mí ya me lo han dicho bastantes alumnos, fundamentalmente primero de carrera, ya intento yo remediarlo un poco para que no diga lo mismo en segundo, ¿no? Pero a mí me lo han dicho ya, y la propia Silvia lo puede atestiguar en la enseñanza secundaria,
O sea, claro que la COPE tuvo influencia. Ahora bien, yo lo que digo es que nada comparable, porque al fin y al cabo la COPE hablaba a los adultos, aunque también se enteraran los niños, nada comparable a un librito muy breve, muy resumido, de muy pocas páginas, con unas grandes ilustraciones, dirigida precisamente a algo así como: si quieres enterarte de lo que fue la guerra civil sin demasiado esfuerzo, aquí lo tienes, y yo te lo cuento. Eso es peligrosísimo, eso es peligrosísimo, eso es lo que verdaderamente hay que vigilar, porque hay una cosa mucho más importante aún, que mira que es importante, no puede haber algo quizás tan importante, y sin embargo sí lo hay, ¿no? Más importante aún que identificar a las víctimas, que buscar a los desaparecidos, que es lo más importante que se puede imaginar, es todavía cuidar para que no se recuerde la historia de esos desaparecidos de una forma injusta, porque es muy injusto que estén desaparecidos, pero más injusto aún es que la historia que se cuente sobre ellos se cuente de una forma injusta. Y ese relato injusto es el que yo creo que se juega al nivel de la divulgación, al nivel de la divulgación, al nivel de la divulgación para jóvenes, al nivel de la divulgación para adolescentes. Por eso, a mí sí me pareció, aunque claro, ya hay que decir que está aquí Belén Copegui, que fue la que me llamó a la Armada para decirme: oye, ¿tú te has enterado de esto? Yo no lo sabía, yo no había conocido el libro de Reverte. Yo comprendí que era una bomba de relojería, una verdadera bomba de relojería el libro de Reverte, que parece una cosita de nada, que ha escrito para lucirse entre los jóvenes y vender unos cuantos libros. No, no, no. Es una bomba de relojería en la memoria histórica, porque precisamente es donde se juegan los cuartos del tipo de relato que va a quedar en las generaciones venideras. Entonces, claro, es verdad, tuvimos esta idea, menos mal que efectivamente la editorial Acal siempre está dispuesta a hacer estas cosas. Es decir, o sea, hace falta compensar esto. Y esto no se compensa escribiendo tres artículos en contra, porque esos tres artículos no lo van a leer los jóvenes. Esta, la única manera de compensarlo es escribir un libro idéntico. Idéntico. No tengo aquí el libro de Reverte, qué pena, pero es idéntico. Tiene el mismo formato, los mismos dibujos, la misma presentación, la misma longitud. El nuestro es un poquito más largo porque la letra es más pequeña, pero en la misma longitud de grosor, ¿no? El mismo grosor. El libro es prácticamente idéntico, es decir, vamos a combatir efectivamente con las mismas armas. Vamos a lanzar un libro que compense este desaguisado, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que compensar? Pues efectivamente el tipo de relato que hay que contar. O sea, hemos insistido mucho en que Silvia ha insistido mucho en alguna entrevista y también en sus clases, que hay un truco por el cual en los libros de texto, en la enseñanza para jóvenes, en la secundaria, siempre se hace una secuencia que es República, Guerra Civil. Y en realidad, claro, así parece como que la Guerra Civil es consecuencia de la República y que por tanto la culpa la tiene la República porque es la causa del defecto, ¿no? Cuando en realidad también podríamos decir, vamos a ver, ¿no? Aquí lo que hay es más bien una ruptura. O sea, hay república, democracia, golpe de Estado, ruptura, y entonces empieza una secuencia. ¿Y hasta dónde llevamos la secuencia? Aquí está todo el problema. La secuencia es guerra civil como causa, en realidad no es guerra civil ni siquiera, es golpe de Estado como causa de una guerra que a su vez es causa de una dictadura que dura 40 años y que a su vez es causa de ciertas cosas que pasan en la transición y que a su vez es causa de la democracia que tenemos, que también hay que pensarla. ¿Y si hacemos la secuencia así? Entonces es lo que hemos hecho. Nuestro libro termina en el 15M. Es como si la guerra civil termina en el 15M. Hombre, ya sabemos que es una cosa más o menos retórica y metafórica, pero nosotros decimos, mira, donde termina el régimen bipartidista realmente es en el 15M. Digamos que es ahí justamente donde va a terminar este asuntillo de la dictadura, que es consecuencia efectivamente del golpe de Estado franquista, ¿no? ¿Y si contamos la cosa así? En lugar de república, guerra civil hasta el 15M. Lo hemos intentado hacer un poco así, a ver qué pasaba con ese tipo de relato, a ver si se podía divulgar, ¿no?
Si lo hacemos así, nos obligamos a pensar en el tipo de democracia que tenemos. Y curiosamente, el tipo de democracia que tenemos viene muy bien ilustrado. Esta es la tesis fundamental que mantenemos en el libro, en tanto que hay una tesis y no solamente un relato histórico, que también tiene que haberlo, porque es un relato histórico también lo que, lo que está en juego, ¿no? Pero la tesis que mantenemos es que precisamente el episodio de la Guerra Civil es un ejemplo paradigmático de algo muy importante que marca toda la democracia, toda la historia de la democracia en el siglo XX. Y que además se podría ilustrar con una tesis, con una advertencia que el otro día citaba en una entrevista de un señor, de un texto, vamos, citando un texto de Carl Schmitt, jurista muy importante, ¿verdad? Un constitucionalista muy importante alemán, por otra parte nazi, que de alguna forma sabía de lo que estaba diciendo, sabía lo que se decía el tío, para eso era nazi, ¿no? Para eso era nazi. Y que en los años 20, en los años 20, 15 años antes de la guerra civil, ¿no? En los años 20, en el año 23, me parece en concreto, decía esto. De, hombre, no sé, ya sé que las libertades liberales son intocables, ya sé que el parlamentarismo, que no hay nadie que pueda estar en contra del parlamentarismo, ya sé, decía el texto textualmente, que me lo sé más o menos de memoria, que no habrá muchas personas en Europa dispuestas a renunciar a las libertades liberales y las libertades parlamentarias. Y añadía, pero supongo que no habrá nadie tan ingenuo, que no habrá nadie tan idiota para pensar que esas libertades se van a mantener en caso de que algún día sirvan para algo. ¿Eh? Está bonita la advertencia, ¿verdad? No habrá nadie tan ingenuo, la frase textual dice lo siguiente, no habrá nadie tan ingenuo para pensar que esas libertades parlamentarias se van a mantener en caso de que en alguna ocasión osen dañar los intereses de los que detentan el poder real, que eran los poderes económicos europeos, exactamente igual que hoy en día. En realidad te pones a mirar la historia del siglo XX y te das cuenta que ha habido democracia siempre y cuando la democracia ha sido superflua. Es decir, siempre y cuando la democracia no ha tocado a los intereses de los dueños que detentaban el poder real. Cada vez que han tocado los intereses de los dueños del poder real, según la expresión de Carl Schmitt, ha habido un golpe de Estado, una guerra civil, una dictadura, una invasión, un bombardeo, una masacre ciudadana. Y tras todo ese desastre humano y social, que unas veces ha durado más y otras veces ha durado menos, pues cuando ya la población ha estado lo suficientemente escarmentada, se ha dicho, bueno, ya ha llegado el momento de restaurar la democracia. Y se ha restaurado la democracia, porque ya se sabía que los que podían votar equivocadamente estaban ya muertos o bien escarmentados. Y esto, donde ocurre fundamentalmente, de una forma paradigmática, es precisamente en España. En el 36 los españoles se equivocaron al votar. Bueno, esto fue lo que dijo Kissinger, que había pasado en Chile en el 73, cuando los chilenos se equivocaron al votar y votaron a quien no debían, Allende. Bueno, ya lo habían votado en el 70, pues esa fue la primera equivocación. La segunda vez le volvieron a votar en el 73 y entonces hubo que recurrir a un golpe de Estado y a 16 años de dictadura, creo que fueron. En España fue más largo, porque nos habíamos equivocado más, por lo visto, no sé. Duró 40 años, ¿no? 40 años. Es efectivamente lo que no solamente Carl Schmitt, es curioso, pues yo siempre he dicho que los verdaderos pensadores políticos del siglo XX son los malos. Carl Schmitt, que era nazi, y Pinochet, que además de ser nazi, era bastante corto mental, ¿no? Era un poco límite, ¿no? Pero aún así, era clarividente. Cuando se restauraba la democracia en Chile, dijo esta famosa frase
yo siempre he citado porque me pareció tan magnífica, dije, esto lo apunto. Dijo esto de, estoy dispuesto a respetar el resultado de las elecciones con tal de que no ganen las izquierdas. Y añadió, y si me tocan a uno de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho. Ah, vale. Y yo recuerdo un editorial del País, para mí inolvidable, que decía que qué pintorescas eran las declaraciones de Pinochet. ¿Pintorescas? De pintorescas no tenían nada. Era la ley de hierro de todo el siglo XX. Cada vez que la democracia ha tocado los intereses de los que detentan el poder real, los que detentan el poder real han pagado un golpe de Estado, una invasión, un bloqueo o una guerra. Y esto ha sido siempre así. En algunos libros, Luis Alegre y yo repasábamos, pues no sé, cerca de 30 o 35 casos, ya no sé cuántos son, porque realmente, pero vamos, esto es lo que ocurrió efectivamente pues en Guatemala en el 44, en Brasil en el 61, en Indonesia en el 63, en Irán en el 53, en la República Dominicana en el 63, en Chile en el 73, en Haití en el 90, en Haití también otra vez en el 2004, donde también se equivocaron al votar y también hubo que dar otro golpe de Estado, que esta vez lo montó la República Francesa, por cierto. En Colombia, durante todo el genocidio político de la Unión Patriótica, esto era otro sistema. En lugar de dar un golpe de Estado si ganaban los malos, cuando se veía que los malos, es decir, la Unión Patriótica en este caso, es decir, que eran en realidad, bueno, pues el brazo político de izquierdas en Colombia podía ganar las elecciones, pues entonces lo que se iba haciendo era ir matando a los que se presentaban a presidentes del gobierno. Así murieron 5.000 políticos, 5.000 cargos políticos de la Unión Patriótica en la década de los 80. Fue lo que la ONU ha llamado un genocidio político, porque fue un genocidio. Se decidió exterminar un grupo humano, pero por sus ideas políticas, precisamente. Pero esto ocurrió también en Nicaragua, en 1979, cuando ganaron las elecciones los sandinistas, y cuando las volvieron a ganar poco después, y se montó una guerra que duró hasta los años 90, cuando ya por fin las perdieron. Claro, después de 11 años de guerra civil, pues cualquiera pierde las elecciones, lógicamente. Esto ocurrió en Rusia en el 93, con el golpe de Estado contra el Parlamento que montó Yeltsin para deshacerse de los que habían ganado las elecciones, y que por cierto fue muy aplaudido por los periódicos europeos, incluido El País, y todos los demás, por supuesto, ¿no? Esto ocurrió en Venezuela, en 1935, pero ocurrió también en el 2002, cuando Chávez ganó las elecciones y también intentaron, bueno, en esa ocasión el golpe de Estado fracasó, ¿no? Hay 30 o 35 casos en que las izquierdas ganaban limpiamente las elecciones, y entonces lo que se respondía era con un volamiento del orden constitucional. Es decir, era el dilema Pinochet. Está permitido la democracia con tal de que no ganen las izquierdas, porque si ganan las izquierdas acabó la democracia. Dices, joder, pues anda, pues menuda democracia es esta, ¿no? Tenemos derecho, eso sí, nada es demasiado grande para la democracia, tenemos derecho a presentarnos a las elecciones, cualquiera puede presentarse a las elecciones, pero no cualquiera puede ganarlas, porque si las ganas se acabó la democracia. Bueno, el ejemplo paradigmático de esta ley de hierro, lo que hemos llamado la ley de hierro del siglo XX, el ejemplo paradigmático fue España, porque fue el ejemplo, el escarmiento para toda Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, como a los nazis les habían ganado los comunistas, fundamentalmente las guerrillas comunistas, por una parte en Europa y también el Ejército Rojo por otra parte, pues las izquierdas tenían un poder inmenso. Hubo que montar la Red Gladio para impedir que ganaran las elecciones, pero lo consiguieron por unas vías muy sucias, muy antidemocráticas, terroristas en suma. Para que no ganaran las izquierdas la democracia en Italia, en Francia. ¿Te tienes que ir? ¿Cuánto lo siento, Juan Carlos, por habernos tomado unas botellines? También los tomaremos. Pero dale de mi parte dos cosas. Termino ya, pero vamos. Que... ¿Me toque? Sí, como te tienes que ir, ya pero quiero dejar las preguntas y luego me las contáis. Pues decía que en la Segunda República había sido una respuesta a la crisis del 29 uniendo a las clases medias y a los sectores populares.
y eso generó muchas contradicciones en la Segunda República. Igual que la transición fue la clase media la que dirigió esa unión de clases medias y sectores populares, por eso la transición fue como fue. Entonces, un poco discutir, ¿no?, esa relación entre clases medias y sectores populares. Y la segunda, que es una cosa de fondo, tenemos que dejar de llamarla guerra civil, fue una guerra española. Porque fue una guerra que existió porque Hitler y Mussolini armaron al ejército de Franco. Sí, sí, sí. Una guerra financiada, articulada desde Europa. Por tanto, llamar a guerra civil parece que alentamos que fue una pelea entre nosotros. Y no, fue una pelea que hubo voluntad desde Alemania e Italia y después también cobardía de Francia e Inglaterra de no apoyar a la Segunda República. O sea que hace creo que más justicia llamar a la guerra española. Sí. Me parece. Puedo recoger el capote, lo siento. Venga, así es que voy a terminar enseguida. Siempre me ha salido Juan Carlos, joder, o sea, porque podríamos haber tomado unas cañas después. Bueno, pero sé que está muy, muy ocupado. Termino enseguida. Mirad, hay una forma muy bonita de contar esto que la contó Santiago Alba en una ocasión. Llamó a esto la pedagogía del millón de muertos. Y también haciendo referencia precisamente al caso español, porque el caso español tiene la particularidad de que la dictadura duró 40 años, que es una cifra bíblica. Porque 40 años fue el tiempo que estuvo Moisés deambulando por el desierto antes de conseguir llegar a la tierra prometida. Y decía Ibn Khaldun, un arabista muy importante del siglo XV por ahí, ¿no?, que tenía mucho sentido que fueran precisamente 40 años, porque en 40 años se ha perdido la memoria, y esto es el asunto de este asunto que nos traemos entre manos, el asunto de la memoria histórica. En 40 años ha muerto ya la generación que podría recordar de primera mano. Y así, cuando llegaran a la tierra prometida, no quedaría nadie que hubiera vivido y que por tanto estuviera sometido interiormente con algún tipo de sometimiento voluntario a la esclavitud vivida en Egipto. Y así llegarían libres e inmaculados a la tierra prometida. Pues aquí ha resultado la misma historia, pero un poco en el espejo negro, en el espejo siniestro, ¿no? Hizo falta 40 años para que se fueran muriendo los que todavía recordaban la vida, lo que era una verdadera democracia, que fue la democracia republicana, la democracia durante la República, donde todavía se pensaba no solamente que podías votar a quien quisieras y que cualquiera podía presentarse a las elecciones, sino que además tenías derecho a ganarlas y a cambiar el mundo por medio de la democracia. Y eso hacía falta borrarlo del mapa. Hacía falta que nadie recordara que la democracia servía para eso. Y en 40 años, esa generación que había vivido lo que era la república, la democracia republicana, ya no estaba. Y si estaba, ya tenía muy poco poder. Y entonces vino la transición y se pudo hacer pasar por democracia, pues esto que en realidad tenemos, que es la democracia de unas personas que ya están lo suficientemente escarmentadas, decía Santiago Alba, sí, es un método muy sencillo, cada 40 años más o menos matas a casi todo el mundo y luego dejas votar a los supervivientes. Es un buen truco, ¿no? Y a eso le llamas democracia. Cada 40 años más o menos matas a casi todo el mundo, torturas, deprimes, desapareces y luego dejas votar a los supervivientes. Y claro, por supuesto van a votar pues a UPyD, que es lo que votaron, al centro, y a quién iban a votar si no. Y después de UPyD iban a votar un régimen bipartidista. Un régimen bipartidista en el que el centro derecha y el centro izquierda se disputaban el centro. Es decir, algo así como que, bueno, que la democracia en todo caso servirá para un poquito para aquí o un poquito para allá, tener más sensibilidad por aquí o más sensibilidad por allá, algo que tenga que ver quizás con la movida madrileña, pero en cualquier caso los intereses de los que detentan el poder real, que decía el hijo puta este de Carl Smith, no van a ser tocados.
ni en un pelo de su cabeza. Y eso ha sido el bipartidismo. Y a eso le hemos llamado democracia. Por tanto, nosotros decimos, en realidad las consecuencias del escarmiento no terminaron hasta el 15M. Cuando por fin la gente dijo, mira, esto no nos representa. Este turno entre dos partidos de centro, supuestamente de izquierda y derecha, que en definitiva nos permiten votar a una opción política cuando sabemos perfectamente que el poder está enteramente en otra parte, que el poder lo detentan los bancos y los poderes financieros, que no se han presentado a las elecciones, y sabiendo perfectamente que ninguno de estos dos partidos va a intervenir en la esfera económica, pues eso no nos representa. Y eso la primera vez que se escuchó en este país fue en el 15M. Por tanto, de alguna forma, no sé hasta qué punto es retórico y hasta qué punto es broma y hasta qué punto es metafórico y hasta qué punto es en serio, pero eso que lo decida quien quiera. Nosotros venimos a decir que la guerra civil terminó en el 15M. Bueno, es un experimento. Pero en cualquier caso, la otra opción es todavía peor. Es algo así como que la guerra civil fue la consecuencia de una república caótica que no podía más que terminar mal. ¿Esa historia? No. Y como estas dos historias se pueden divulgar, pues nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para ver si podemos intentar divulgar esta otra que estoy contando, ¿no? Y bueno, voy a terminar aquí, por si acaso, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño debate. Prácticamente somos comido todo el tiempo. Tendríamos apenas 8 minutos para el debate y no sé si sería casi. Pues es que está Jacobo, pero es estricta con el 9, está Jacobo y llevamos casi con el pacto de municipal. Yo creo que, siempre lo digo, las presentaciones sirven para invitar a la lectura y creo que desde luego está cumplido con creces ese objetivo. Bueno. Principio de algo que se ha iniciado hace tiempo, así que espero que todos acompañemos a estas iniciativas. Mil gracias a todos por